Fernandito, un gusto saludarte. A mí también, qué gusto verte. Alejandro, ya ¿Sabía que está hasta arriba la señal, puede verificar por favor, y ya está grabando la reunión. Sí, excelente, muchas gracias, Claudio. Ya tomé el control. Gracias. 10:04. Ya, yo joven rural también listos para empezar a replicar. Ahí salió ya el link en Facebook de la transmisión del que vamos a hacer en el live por la página de ICA. Va a haber réplica en el grupo de la red de extensionismo rural de Chile, por el grupo del Yo Joven y Rural. Así que vamos a tener varios canales por donde esta sesión se va a poder compartir. Así que le vamos dando la bienvenida a todo el mundo que va llegando, varios conocidos, muchos amigos, una alegría verlos. Saludos, Raúl Cárdenas Eufemán. Pero, Claudito Lara, un gustazo. Presente. Eso. Uy, qué bueno verte. Sabía que estabas en una parte del curso, pero no. Ya. No, y a Fernando, que yo sabía que estaba de profe también. Estupendo, y ha sido muy bueno el curso. Ven. Sigo el profesor, estoy lejos de eso. Saludos, salúdalo. Siempre nos acordamos de ti, Fernando, ¿eh? Así que no estás, estás presente siempre. Muchas gracias, ustedes también en mis pensamientos. Eso. Oye, ha sido pesadito el curso y cualquier cantidad de lectura, pues apurado tenemos que alcanzar a leer, así que en ese sentido, no, bastante contundente. Muy bien, yo no sé si ya Alejandro estamos, podemos partir, Diego. Estamos ya compartidos todos los grupos, saliendo online, hay conectado, así que adelante, Fernando. Perfecto, entonces le damos una muy buenas tardes a todas y todos. Muy, muy bienvenido a esta es una sesión de cierre, no tan cierre todavía, porque efectivamente el curso no se cierra, pero sí. Quisimos dar generar una actividad abierta, interesante para poder compartir sobre lo que ha significado esta experiencia de aprendizaje para todos. Y quisimos hacerlo con todos los que estábamos en este baile, ¿no? Quiero dar un saludo cordial a nombre de la representación del ICA en Chile a todos los que hoy día nos están acompañando, a los que no están participando de la sesión aquí directamente en el Zoom, pero también a los que nos pueden estar viendo por las repeticiones que tenemos en los canales de Facebook.
Y quiero saludar especialmente a todas las instituciones que han estado detrás de esta iniciativa. Y quiero ofrecerle inicialmente la palabra para un saludo a ¿cómo se llama? A nuestro partner en la generación de los contenidos, que han sido la Fundación para la Superación de la Pobreza, y a la representante, a la directora del Servicio País, Loreto Salinas, para que nos dirija un pequeño saludo de partida de esta capacitación. Hola a todos y a todas. Primero que todo, dar las gracias por la posibilidad de estar en este espacio, de haber hecho y coordinado este curso desde la Fundación. Para nosotros este es un tema fundamental que está completamente ligado al trabajo que estamos haciendo con las comunidades. Además, es un desafío permanente el tema de la asociatividad. Es un tema que siempre nos cuestiona, nos desafía, del cual hemos aprendido mucho, pero sin embargo aún nos quedan mucho por avanzar. Entonces, la verdad que quiero agradecer a todos los que han sido parte, particularmente quiero agradecer a Rodrigo, que nos ha estado acompañando en este curso, que ha liderado, que ha sido el que ha estado a cargo de todo. Así que eso, quiero dar las gracias a todos los que han sido parte también de este curso. Sabemos que estaban recién comentando que ha sido exigente, que tiene hartas lecturas, que ha hecho que uno se dedique, pero claro, es un tema del cual tenemos mucho por aprender. Así que nosotros como fundación hemos ido avanzando bastante en este tema y bien desde la experiencia, ya de la experiencia con las comunidades. Ustedes han podido ver algunas iniciativas que hemos hecho y que han sido complejas de levantar, pero sin embargo han sido un aporte para las comunidades con las que trabajamos, porque yo creo que en este tema hay mucho por hacer y hay que ir descubriendo con las mismas comunidades los caminos que son mejores para ellos, ¿ya? Y en ese sentido, claro, este es un marco que nos da posibilidades, pero sin embargo es muy importante ir viendo con ellas cuál es lo mejor para cada uno. Y ahí todavía tenemos mucho que avanzar. Bueno, yo la verdad que voy a dejar aquí a los expertos y solamente quería saludarlos y agradecerles por este espacio. Agradecer a Lika también, que nos dio esta oportunidad de coordinarnos para hacer este curso en conjunto. Y a Mario, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias, Loreto. Más adelante, quiero dar un saludo especial a nombre del IICA, a los grandes patrocinadores de todo esto, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que se la ha jugado por llevar adelante el tema de la asociatividad y brindarnos la posibilidad de colaborar con esta, en este programa de formación. Estamos esperando que comparta con nosotros en esta sesión la jefa de la División de Fomento, y vamos a entregarle un espacio para que nos pueda dirigir un saludo en el momento en que pueda acompañarnos. Pero saludamos de todas maneras a la persona que ha sido nuestra contraparte y nuestro partner en llevar adelante este proceso de formación, a Diego González, que es el jefe del Departamento de Extensión de la División de Fomento. Le damos la bienvenida también. Y yo no quiero extenderme más con los saludos, porque vamos a ir a la parte importante de hoy, que es la presentación del profesor Mario Radrigán, que nos va a entregar una, una, yo,
yo tuve el privilegio de echar un vistazo ya a la presentación que viene. Va a estar a la altura de los esfuerzos que han hecho hasta ahora, así que prepárense también, porque es una presentación súper contundente y abundante en contenido y en buena historia. Voy a hacer una pequeña presentación del profesor Radrigán. Hoy día, Mario es director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Es profesor, es de formación de base antropólogo, licenciado en Antropología Cultural de la Universidad de Chile y tiene un máster en Administración de Recursos Humanos de la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago y es candidato a doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Y hoy día nos trae una presentación. ¿Te quedaste pegado, Fernando? Sí, se perdió la señal, así que yo creo que debieran... Ahí volvió. Perdón, me caí un segundo. Sí, adelante, Fernando. Le pido las disculpas, esto es BTR y yo creo que no tengo que hacer más explicaciones. Entonces, no sé dónde me quedé, pero ya, para no perder más tiempo, le ofrezco el stage, es todo suyo, profesor, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las personas que están participando de esta actividad. Por mi parte, muy agradecido de la invitación que me ha hecho las instituciones que han organizado este curso, que he visto que es muy, muy intensivo. Me han compartido el material, agradecer por lo tanto a ICA, a INDAP, y a la Fundación de Superación de la Pobreza, la posibilidad de participar la tarde de hoy en este, bueno, me comentaron que está vinculado al cierre del curso sobre asociatividad económica para la agricultura familiar campesina en Chile. Y por mi parte, bueno, a mí me comentaron que esto tenía el formato de una clase magistral. Eso siempre suena muy rimbombante, digamos, y muy, de demasiada expectativa. Pero espero aportar a la discusión y al ciclo de debate que ha tenido el mismo curso, que han participado todos ustedes durante los meses de agosto y septiembre. Así que ahora voy a compartir la pantalla a los organizadores. Yo les compartí ya esta presentación, me imagino que se las harán llegar sin inconveniente. Es algo extensa, pero yo voy a ir pasando rápido en algunos puntos y me voy a tratar de centrar en aquellos aspectos que son más relevantes, pero de todas maneras ahí hay alguna información que puede ser de interés para quienes han participado en esta actividad en estos últimos dos meses. Así que vamos a ver esto de compartir pantalla. Y la presentación. Bueno, ahí está. Esto tiene como nombre la sociedad económica, factor clave para el desarrollo rural sostenible. Lo vamos a ampliar y vamos a estar aquí. Ya. Esto yo voy a también, habitualmente cuando me toca participar en actividades similares a esta, yo por lo menos siempre trato
de generar y de promover tres grandes ideas fuerza, que tiene que ver con el tema de la asociatividad en todas sus dimensiones en nuestro país y también a nivel internacional. Un tema central y quienes participan en este curso lo saben y lo han vivenciado, me imagino también como parte de su trayectoria laboral, en que habitualmente en nuestro país, pero también esto es común en muchos países del mundo, tendemos a ver la vida, tendemos a ver la economía, la sociedad y a los países siempre en una dimensión de negro o blanco. Es lo que aparece ahí como el debate de cómo se estructura la economía en nuestros países. Y habitualmente el debate que uno ve en los medios de comunicación, en la prensa, el debate político, el debate, bueno, ahora vamos a estar imbuidos prácticamente los próximos 15 meses en muchas elecciones de todo tipo, digamos, algunas que son históricas, como las de gobernadores regionales, pero siempre ese debate, el debate público, nos hace ver que tenemos siempre solo dos opciones. La opción de promover un sector de la economía pública, fortaleciendo el rol del Estado, o fortalecer el rol del sector privado, de la economía privada de carácter capitalista. Y por lo menos en nuestro país, como también en muchos países, afortunadamente este debate de negro y blanco, o más Estado o más mercado, está complementado y diversificado por la existencia de un tercer sector de la economía que, en el caso personal, lo denomino el sector de economía social y solidaria, donde en gran medida las organizaciones que lo componen tienen este cariz de promover la asociatividad. Y este es un debate que se da con múltiples denominaciones. Las que aparecen aquí son las denominaciones históricas. Son los distintos conceptos que de manera tradicional han hecho referencia a este sector de la economía social. Se habla de economía social, de economía solidaria, de tercer sector, de sociedad civil, de sector no lucrativo, de economía de interés general, etcétera. Estamos esas denominaciones. Todas ellas tienen puntos en común y diferencias, pero dicen relación con algunos componentes de las economías y de las sociedades de nuestros países que les son particulares. También es muy interesante que, sobre todo en los últimos 15 años, pero con fuerza en los últimos 10 años, han empezado a aparecer denominaciones nuevas que hacen referencia también a esta discusión sobre este tercer sector de la economía, con algunas referencias específicas, y se ha empezado a escuchar o hablar el concepto de economía colaborativa o de cuarto sector, empresas híbridas, empresas B, economía circular, economía naranja, emprendimiento social, empresas sociales, innovación social. Todos estos conceptos, aunque algunos tienen un poquito más de tiempo de existencia, son relativamente recientes y complementan los conceptos más tradicionales, que tienen algunos de ellos bastante historia, más de un siglo, algunos de ellos un siglo y medio. Se ha diversificado y se ha amplificado la conversación con este tipo de nuevas denominaciones que están hoy día, por decirlo así, en movimiento, están fluyendo, están buscando precisar su foco, precisar sus componentes y atributos, y se están vinculando con los conceptos más tradicionales, todos ellos buscando el ámbito, digamos, de promover la colaboración, la asociatividad, la ayuda mutua, la participación, la democracia en las organizaciones.
Y este es un campo muy, muy interesante. Lo vamos a ver, vamos a llegar rápidamente a esto, porque esta idea fuerza de decir que no estamos condenados, es un espejismo que habitualmente se nos vende como una realidad, el tener que ver la sociedad solamente en negro y blanco. La sociedad, la economía en Chile y en muchos países es mucho más diversa, es mucho más rica que simplemente pensar en el rol del Estado y de la economía pública o en el rol de la economía privada de carácter capitalista tradicional. Y por lo tanto, esto está fluyendo, está creciendo en distintos países y también lo hace en nuestro país, aunque muchas veces no lo percibamos. Y hablamos, por lo tanto, de temas que ustedes han estado viendo durante el curso. Cuando hablamos de economía social, una de las denominaciones, no es la única, pero es una de las denominaciones, como también se habla de economía social y solidaria, o economía solidaria o tercer sector, estamos hablando de este tipo de organizaciones en nuestro país. Después vamos a ver su volumen y sus dimensiones en Chile, que no son nada despreciables, sobre todo si los vemos en perspectiva histórica. Pero estamos hablando del rol de los sindicatos, de las comunidades y asociaciones indígenas, corporaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro, asociaciones gremiales, organizaciones comunitarias, sociedades mutuales, cooperativas y otras. Cada país también tiene lo suyo. Y esto es muy importante y es muy significativo tratar de mirar que este tipo de organizaciones que están ahí presentes, es la otra idea fuerza, tienen hoy día en Chile tanta vigencia como lo han tenido en décadas pasadas. Habitualmente en el imaginario y también en la vivencia de muchas personas se tiende a asimilar el ámbito de la economía social y cooperativa como algo del pasado. Como algo que sí existió en nuestro país, que fue muy importante en la década de los 60, los 70, pero que ahora esto decayó y que en la práctica pasó a mejor vida. Y que a lo mejor funciona en otros países, pero que en otros países la cosa ha sido distinta, han tenido otra historia, otro devenir de sus periodos históricos, pero que en Chile esto no existe. Y vamos a ver que efectivamente sí existe y tiene en determinados sectores mucha, mucha importancia. Y aquí también, y rápidamente, hay una necesidad de buscar los fundamentos que respaldan y que dan el piso y que dan el pie a pensar que el ser humano, como especie, no estamos simplemente evolucionando los mamíferos y las especies, evolucionando bajo el signo de la competencia o de la sobrevivencia del más fuerte. El ser humano, pero también una cantidad importante de especies, digamos, evolucionan, se desarrollan de manera muy, muy importante en base a la colaboración. Por lo tanto, hay una visión antropológica, hay una visión del hombre, hay una visión de la sociedad que respalda y busca comprender que el ser humano es esencialmente un ser social, como también lo son algunas otras especies. Y este caballero que veíamos en la lámina anterior, Charles Darwin, nunca habló de la sobrevivencia del más fuerte, sino que habló de la sobrevivencia del más apto. Y muchas veces el más apto es quien más colabora o los comportamientos colaborativos son una base de los procesos evolutivos. Y por lo tanto también es un mito y es una falacia y es una mirada parcial y distorsionada pensar que por esencia el ser humano es un ser egoísta. Y lo vemos que no puede ser de otra forma, porque el ser humano, a diferencia incluso de otras especies, para poder sobrevivir, sobre todo en los primeros años, pero también después para poder desarrollarse, requiere de los otros. Necesariamente, como especie, nosotros requerimos de otras personas.
requerimos de nuestra familia, requerimos de nuestros vecinos, requerimos de nuestros parientes, porque no tenemos posibilidad de desarrollarnos y de poder expresar todo nuestro potencial como persona de manera aislada. O simplemente compitiendo con los otros. Esto es algo que también hay que aprender, es algo que hay que mirar, porque el ser humano tenemos una carga genética, pero también esa carga genética se expresa en función del ambiente en que nos desenvolvemos, el ambiente en que nos toca vivir. Y ese ambiente, por lo tanto, nos tiene que proporcionar las herramientas, los contenidos, los comportamientos y las vivencias que nos permitan expresarnos de manera colaborativa. Y esto lo vemos también en el día a día de cuáles son nuestras expresiones que nos agraden, que están vinculadas también a escenarios o situaciones lúdicas. Esos escenarios y habitualmente nuestros mejores recuerdos nunca son aislados, siempre son en conjunto con otras personas. Y simplemente para reforzar esta visión, tenemos como seres humanos aquí en Chile y en el planeta completo un sinnúmero de expresiones que hacen mirar, hacen que nos planteemos y nos cuestionemos sobre cómo nos estamos viendo como especie y como seres humanos. Yo siempre pongo el ejemplo, en este caso, de las personas que en nuestro país son bomberos. Hay alrededor de 40.000 voluntarios de bomberos, alrededor de 15.000 brigadistas, que son los menores de 18 años, que son seres humanos como cualquier otro, pero que en ellos no queda claro esta expresión clásica de la economía neoliberal o la economía clásica o neoclásica, que habla que el homo económico es una especie, nosotros somos una especie que nos guiamos por la vía de satisfacer de manera egoísta nuestras necesidades con la menor inversión de tiempo y energía posible. Los bomberos en nuestro país y en otros países que también son voluntarios es el signo opuesto y nos tiene que hacer cuestionar y plantearnos que existen estos comportamientos que no tan solo son solidarios, que no tan solo son de ayuda mutua, sino que incluso van al ámbito de la ayuda desinteresada y la filantropía. En este caso, una actividad que en muchos países es rentada, aquí es voluntaria, por lo tanto se ejerce sin cobrar, pero también se arriesga la vida en ello, y no tan solo no se cobran, se arriesga la vida, sino que quien es voluntario hoy día de bombero en el país, en cualquiera de las compañías que lo integran, tienen que pagar. Entonces esto es el colmo, es el homo economicus a la inversa, al cubo. Se trabaja sin cobrar, se paga por trabajar y aparte se arriesga la vida. Y por lo tanto, esto nos debe llevar a mirar a la persona humana, al ser humano y a sus comportamientos, que hay una base que nos permite organizar la sociedad, pero también la economía, con parámetros, valores y atributos que son distintos a los que habitualmente se nos presenta en el ámbito de la economía privada de carácter capitalista tradicional. Esto significa que conviven, pero que en un modelo de economía plural cada uno tiene que ocupar su espacio, pero el ámbito de la economía social tiene que lograr poder expresarse en toda su potencialidad, contando con un ambiente adecuado, contando con políticas públicas adecuadas, pero también con la responsabilidad de las propias organizaciones. Me voy a saltar, vamos a ir ahí a algunas cosas que... Y aquí hay algunas, en el ámbito de este tercer sector de la economía, del sector de economía social y solidaria, a nivel mundial,
se han establecido ciertas características básicas, algunos sellos distintivos que permiten identificar cuándo estamos en presencia de una organización de la economía social y cuándo no. Y algunas cosas aquí que son relevantes, me voy a centrar solamente en dos de ellas, pero que hacen una diferencia que es sustancial frente a otro tipo de organizaciones y empresas. La primera de ellas, y que es muy, muy, muy importante, es que una de las características, uno de los atributos distintivos que genera identidad en el ámbito de las organizaciones y empresas de la economía social, es que hay una primacía del ser humano y del objeto social de sus organizaciones por sobre el capital. En el caso de las empresas y organizaciones de la economía social, el capital, el dinero, los recursos de infraestructura, etcétera, son una herramienta al servicio del desarrollo del ser humano, de la persona humana y de sus organizaciones. Y por lo tanto, es un instrumento que está orientado a satisfacer las necesidades de las personas y no al inverso. No es tampoco que haya un equilibrio entre capital y trabajo, o entre el capital y la persona. No, el capital que se requiere, porque las organizaciones de la economía social están orientadas a resolver problemas reales de la gente, necesidades que son fundamentales de las personas, y para hacer eso y para dar una respuesta adecuada, se requiere recursos, se requiere tiempo, se requiere dinero, se requiere infraestructura. Pero todo eso, sobre todo en el ámbito del dinero, del capital que hay que aportar, es un medio y no es el fin. Esto es muy distintivo de las organizaciones del tercer sector, como las que vimos antes, de las asociaciones gremiales o de las fundaciones y corporaciones, de las cooperativas, de las organizaciones comunitarias. Se requiere dinero, pero el dinero no es el fin. La rentabilidad de ese dinero no es el fin de una organización de la economía social, sino que el fin de una organización de la economía social es resolver las necesidades y problemas que un grupo de personas ha identificado como común. A veces son varios problemas que van de la mano, pero la motivación para ser parte de una organización de la economía social no es rentar mi inversión, sino que satisfacer un problema. Ese problema puede ser muy diverso. Puede ser un problema en el ámbito de la salud, de la educación, del agua potable, de la electricidad, de la comercialización de mis productos, de la generación de empleo, de acceso a servicios financieros, de la cultura, de las comunicaciones. Múltiples necesidades que tiene el ser humano. Se trabaja de manera colectiva y también se trabaja de una manera democrática. Esta es una segunda característica relevante en el ámbito de las organizaciones de la empresa de economía social. Por lo habitual, hay algunas variaciones en esto, pero uno de sus sellos característicos es que son organizaciones que apuntan a generar democracia económica. En el mundo, y en nuestro país particularmente, el tema de la democracia está asociado a la participación política de las personas. Derechos que se han conseguido en los últimos casi 250 años por luchas sociales, de pasar de gobiernos absolutistas, sistemas políticos absolutistas, monárquicos, hasta lograr, hasta pocas décadas atrás, que la participación política sea universal, que el voto sea universal. En nuestro país el voto fue creciendo en términos, el voto y la participación política fue creciendo desde los inicios de la República, gradualmente, década a década, hasta, hay que recordar que la mujer no tenía derecho a voto hasta las elecciones municipales de fin de la década de los 40 y la elección presidencial del año 54 o 52 solamente, y por lo tanto después no votaban las personas que eran analfabetas. Antes no votaban los que no tenían empleo o patrimonio. Y uno dice, ya, democracia, sí, democracia de derecho de participación política. Pero en paralelo, las empresas y organizaciones de economía social
promueven la democracia en la economía, promueven la democratización del mercado, promueven la participación plena de las personas en base a un criterio también de igualdad. En el ámbito de la economía pública no tenemos derecho a participar, escogemos a nuestros gobernantes cada 4 años en nuestro país, en otros países cada 5, cada 6, bueno, pero no tenemos arte ni parte en la gestión de la economía en lo cotidiano. En el ámbito de la empresa privada de carácter capitalista tradicional, bueno, sí uno puede participar, pero mi participación está condicionada a mis acciones o al aporte de capital que yo he hecho, y es proporcional a eso. Y por lo tanto, mi derecho a participar no es igualitario. Uno de los sellos distintivos de las organizaciones de reunión social es el viejo concepto de una persona, un voto. Una persona, un voto, independientemente de quién sea, independientemente de cuánto aporte haya hecho de capital, independientemente de cuánto haya trabajado, colaborado a la hora de elegir, a la hora de ser elegido, todos valen lo mismo. Hay un criterio, un principio de igualdad que se traslada desde la esfera política a la esfera económica. Y por lo tanto, esto es un sello distintivo muy particular que, reunido al anterior, les da una identidad muy específica a las organizaciones de la Unión Social, y esto significa también desafíos muy importantes. Hay que aprender a participar y hay que aprender a colaborar con el resto de las personas. Esto no se da de manera mágica y no se da por inercia ni por la ley de gravedad. Es un tema, y ustedes lo saben, probablemente mucho mejor que yo por su experiencia de trabajo en cada una de las regiones, localidades, comunas de nuestro país, que esto también implica desafíos muy, 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 muy potentes y en algunos casos bastante complejos. Y particularmente en el mundo rural, la relación entre la economía social y solidaria del movimiento cooperativo en el mundo rural también ha sido bastante complejo en nuestro país, bastante de altos y bajos, y por lo tanto se mantiene una pequeña o una imagen de leyenda negra, de fracasos, pero bueno, eso hay que verlo también en el marco de los procesos históricos que ha vivido nuestro país, que ha vivido Chile, y se ha dado también en otros países de la región y del mundo. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque tal como son elementos, estos atributos, elementos que son sellos característicos y que también presentan una potencialidad enorme, también son desafíos llevarlo a la práctica. No es simple ni fácil. Ahora, el tercer mensaje, como idea fuerza en el ámbito de la economía social en nuestro país y también en muchos países. El primero es que no estamos condenados al negro y blanco. El segundo es que esto no es algo del pasado. Y lo tercero es que esto no es una utopía. Muchas veces se dice, sí, mira, realmente los valores o los principios que hemos estado ahora mencionando son súper lindos, súper bonitos, pero esto es una utopía, es un sueño. Así es como debieran ser las cosas, pero realmente el mundo real es mucho más duro, es mucho más complejo y hay que ahí estar en otra, digamos. Aquí, si no se compite y si no se logran cuotas de mercado y si no logro yo desplazar a la competencia, no, las cosas no van a ir bien. Y lo que es muy importante en este contexto es tener en cuenta que esto no es una utopía. Hoy día en el mundo, solo en 2 de las grandes organizaciones que participan activamente en el ámbito del mercado, como son las cooperativas y las mutuales, hoy día hay 1.200 millones de socios de cooperativas en el mundo, con más de 2 millones de empresas cooperativas.
y 400 millones de socios de mutuales en 600.000 mutuales. Y por lo tanto, hoy día, sin exagerar y viendo estos datos que son datos reales, podemos dar cuenta de que más de la mitad de la población del planeta hoy día recibe un bien o un servicio provisto por aquellas cooperativas o mutuales de las que son propietarios. Porque detrás de estos 1.200 millones de socios de cooperativas y 400 millones de socios de mutuales en el mundo, hay una familia, y por lo tanto, si esa familia a lo menos está compuesta por tres personas, estamos hablando de alrededor de 3.600 millones de personas que se benefician hoy día mismo, no una vez que esto se ponga a andar, o cuando funcione, o cuando haya cuando se vaya Donald Trump, o cuando paremos el cambio climático. No, hoy día en el mundo están dando respuestas concretas y efectivas para mejorar la calidad de vida de sus socios, de su familia y de las comunidades en las cuales están insertas. Y eso hay que mirarlo en lo que significa, porque en lo cotidiano, en el día a día, esto no figura, esto no se muestra, no aparece, pero cuando uno los quita, cuando uno los saca, efectivamente el día a día de la familia sufre y la calidad de vida se deteriora. Y aquí algo vinculado directamente a la temática de este curso. Solo en el ámbito de las cooperativas, en función de las actividades que han estado desarrollando. Si ustedes se fijan aquí, estos son los 2.5 millones de empresas cooperativas que existen en el mundo al año 2015. Es la última cifra que hay hoy día validada a nivel internacional. Y si ustedes ven, las más numerosas, casi la mitad de las cooperativas que hay en el mundo son del ámbito del sector agrícola. Con 1.224.000 empresas cooperativas que reúnen a 122 millones de productores en todo el mundo. Por lo tanto, es el sector en número de cooperativas, no en el ámbito de número de socios, más potente que hay hoy día en el mundo. El sector hoy día más numeroso es el de las cooperativas de ahorro y crédito o bancos cooperativos, que tiene 700 millones de socios. Pero el número de cooperativas, el más numeroso es este 1.224.000 empresas. Y por lo tanto, no es poca cosa ni se están solo en esto. Y hay grandes cooperativas. Hay la mayor cooperativa del mundo es del ámbito agroalimentario, que es una cooperativa Zennot en Japón. Japón es una potencia en el sector cooperativo agroalimentario. Tuvo ventas esta cooperativa el año 2018 por alrededor de 280.000 millones de dólares, las ventas. Más o menos el Producto Interno Bruto de nuestro país. Por lo tanto, hay mucho que mirar, hay mucho que aprender en esto. También muy importante el ámbito pesquero, que es una dimensión importante del mundo rural en nuestro país y en muchos países. Por lo tanto, ahí hay que verlo. Y cooperativas muy, muy grandes, muy importantes, que son líderes en sus sectores de actividad, al igual como hay algunas cooperativas en nuestro país que son líderes en el sector de actividad económica. Yo voy a mirar aquí si... Voy a mirar si hay algo aquí. Estaba viendo el chat, pero vamos a seguir. Y aquí algunos datos estadísticos en relación a la situación de nuestro país. Vamos a mirar esto con un poquito de calma. Voy a ver si puedo.
sacar esto de acá. Este es el panorama de las organizaciones de la economía social en nuestro país, de acuerdo a un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica al año 2016. El estudio es del 2016, los datos son a diciembre del 2017. Como ven ustedes aquí, estas son las organizaciones de la economía social, comunitarias, fundaciones, sindicatos, organizaciones gremiales, usuarios, comunidades de agua, organizaciones estudiantiles, comunidades indígenas, agrícolas, 230.000 organizaciones. Lo interesante es que este estudio replica uno que se había hecho 10 años antes. Ocupa la misma metodología. El año 2005 se contabilizaban 108.000 con la misma metodología. Al año 2015, 10 años después, 230.000. Yo no alcancé a incorporar las cifras de este estudio que se replicó al 2019. Pero el 2019 hubo un avance en que se llega a 310.000 organizaciones en nuestro país. En 5 años se aumentó en 100.000 organizaciones de la economía social. Pero por primera vez se entrega el dato de cuántas de esas organizaciones, de esas 310.000, están activas, porque habían hecho presentaciones frente a los organismos públicos que llevan la fiscalización o el control, y se llega a 236.000. Esos datos no estuvieron ni el 2005 ni el 2015. Pero cuando se lleva al 2019, tenemos hoy día un sector de la economía social en Chile. Y esto es lo paradójico, porque es lo paradójico del espejismo en que habitualmente vivimos. No significa esto que estas organizaciones no tengan problemas, o no enfrenten dificultades. Pero lo interesante es que cuando se lleva este dato y se lo compara con otros países donde se ha hecho el mismo estudio, por 1.000 habitantes, Chile es el país, este estudio se ha hecho en otros 14 países de América Latina, es el país, en comparación a esos otros 13 países, que tiene más organizaciones de la economía social por cada 1.000 habitantes. Y son los datos que arroja un estudio que va a las fuentes de información. Y en el caso de las organizaciones cooperativas, específicamente cooperativas que van al ámbito agroalimentario, son a diciembre del 2017 320 activas, que representan el 23% del número de cooperativas que hay en nuestro país, que a diciembre del 2017 eran 1.384. El grupo más numeroso son las de trabajo. Por lo tanto, esto es hay que mirarlo como no como una foto, sino que como una película que va fluyendo, que va pasando y que va generando cada día una actividad más importante desde el punto de vista de la asociatividad en nuestro país. Y en el sector agroalimentario es un sector en donde hay una fuerte presencia de organizaciones de la economía social. Si volvemos aquí a mirar, y también están las de agua potable rural, y hay algunas otras aquí que también tienen un desempeño en el ámbito rural. Y por lo tanto, no estamos al nivel específicamente en el ámbito agroalimentario de otros países de la región, como es el caso de Brasil, Argentina, o Costa Rica, o Colombia, pero tampoco estamos en cero. Y cuando uno lo mira progresivamente en el tiempo, después de un boom que hubo en la década de los 60 y 70, una baja durante todo el gobierno militar, de toda la dictadura, y un crecimiento muy lento en los 20 primeros años de democracia, entre el año 90 y el 2000, esto ha empezado a dinamizarse de forma muy, muy, muy importante en los últimos años.
ya hay experiencia, aquí una cooperativa pequeña y la cooperativa más grande, como es Colum, una cooperativa pequeña como Agronuez en Choapa, con sede en Illapel, Colum en La Unión, son cooperativas que funcionan relativamente bien y que van cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de su socio, en este caso de la comercialización de sus productos. Y para ir cerrando, yo creo que también es muy, muy importante ver que las políticas públicas también se han dinamizado en los últimos años. Ustedes lo han visto en el curso, hasta el año 2014 eran muy pocos los programas, muy poco el interés y el foco que tenían las políticas públicas en el ámbito de la economía social y solidaria en Chile. A diferencia de lo que sí efectivamente había sido en la década de los 60 y 70. Lentamente, tímidamente, a partir de este año 2014, esto se pone de nuevo como un foco, ni es lo más importante, ni lo más significativo en términos de gasto público, pero en el ámbito rural ha sido muy, muy importante, porque desde una... programas pilotos que se generan en la Fundación de Innovación Agraria, de innovación en la gestión de cooperativas agroalimentarias, programas juntos de Cercotec y el programa PAE de INDAP, se ha pasado durante este gobierno a un programa de asociatividad rural, que es el programa más unido. Hay un consejo asesor, hay 30 instituciones del sector de la agricultura nacional, se ha avanzado en un programa, se han potenciado algunas de las iniciativas que claramente, bueno, participa en esto INDAP, participa el FIA, participa ODEPA, participa una serie de organismos del sector público vinculado al Ministerio de Agricultura. Y por lo tanto, el panorama, cuando uno saca la foto del panorama de política pública del 2013 y lo compara con el 2020, han habido avances todavía iniciales, todavía en una etapa de diseño, algunos de ellos, de evaluación, otros, pero en donde, a diferencia de lo que fue parte importante de los últimos 40 años, en donde se encontraba muy poco y las organizaciones que querían emprender negocios desde el punto de vista asociativo en organizaciones de la economía social era muy, muy complejo y muy duro, porque muchas veces se rebotaba literalmente, era como un frontón frente a los organismos públicos. Hoy día uno puede decir que en lo básico esa conversación está abierta, y ya hay programas, hay iniciativas, hay instrumentos, y existe la conversación para poder potenciar esto. Y esto es uno de los ejes de gestión del Ministerio de Agricultura, de la gestión del Ministerio de Agricultura de este gobierno, y eso hay que reconocerlo ahí, el liderazgo del ministro Walker en esta línea del programa más, más unido. Y también aquí, y con esto yo voy terminando, digamos, la presentación, y hay un espacio también para preguntas y para debate. He estado viendo ahí que el chat está bien, bien activo en cuestionarse algunos de los puntos de los temas que yo estoy presentándoles ahora, digamos, pero hay que tener también bastante precaución en el ámbito del fomento de la asociatividad. En todos los ámbitos, en el ámbito urbano, en el ámbito rural, en los temas de trabajo con jóvenes, con mujeres, porque sí, efectivamente la colaboración y la asociatividad es una herramienta clave hoy día para el desarrollo sostenible y más equitativo. Eso es así, sobre todo para quienes son... tienen hoy día menos recursos, son pequeños productores y están aislados o en condiciones desventajosas.
pero aquí hay un equilibrio muy, muy fino que manejar, en donde corresponde no saltarse etapas, no quemar etapas, ni tampoco estar vinculado a un emprendimiento de carácter productivo, económico, si es en el mundo rural, en el mundo rural, pero también es la misma situación en el mundo urbano, simplemente porque hay fondos públicos para ello. La asociatividad exitosa es aquella asociatividad, aquellos procesos de colaboración que vienen de abajo hacia arriba. Nada va a reemplazar las capacidades de las propias personas, de los propios colectivos, de las propias organizaciones para desarrollar un emprendimiento productivo de carácter asociativo propio de la economía social y solidaria, que puede ser una cooperativa o no. Y cualquier intento de saltarse etapas y de hacer un rodeo, un atajo, para avanzar más rápido sin que el grupo esté consolidado, sin que haya una clara identidad de propósito, sin que se haya generado procesos de confianza, que se hayan identificado con claridad cuáles son los intereses comunes y que esto tenga un liderazgo que lleve un sello asociativo y colectivo, un liderazgo de carácter comunitario, va a ser siempre muy, muy riesgoso. Y por lo tanto, no es conveniente saltarse etapa, pero esto también es la paradoja que las personas y los grupos requieren respuestas ahora. Y por lo tanto, aquí hay un equilibrio que es bien delicado y que es necesario saber administrar para que las personas puedan ver resultados en el corto o mediano plazo concretos, pero sin que esto les signifique saltarse las etapas que permitan tener efectivamente un grupo que esté en condiciones de llevar adelante de manera exitosa un emprendimiento de carácter colectivo. Y todo el trabajo que se haga, toda la dedicación que se pueda poner, todos los recursos que permitan llevar adelante estos procesos de maduración con un acompañamiento adecuado, pero sin saltarse etapas, pero mostrando que efectivamente esa inversión de tiempo de las personas y de recursos de las personas va a tener que ir dando resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, aquí hay un desafío profesional, un desafío técnico, un desafío en algunos casos que también lleva a modelar y a generar procesos de aprendizaje que permita identificar buenas prácticas y que permita poner a los colectivos en unión entre sí. Una de las características más, más distintivas del sector de la economía social en Chile, en muchos casos es la ausencia y en otros la debilidad de sus organizaciones de integración o representación. Eso es una debilidad muy propia de Chile. En muchos países de América Latina, en el caso de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de México, de Argentina, de Paraguay, las federaciones cumplen un rol muy importante a la hora de promover la asociatividad propia del mundo de la economía social y solidaria. En países desarrollados, los convenios y los acuerdos de colaboración entre los poderes públicos se hacen con los organismos de representación. Y son ellos los primeros, los que están en la primera línea de dar la cara y de prestar los servicios a aquellas organizaciones de la economía social que ya existen o aquellas que quieren constituirse. Y los recursos habitualmente en esa práctica se ocupan muchas veces de manera bastante exitosa porque efectivamente esas federaciones, esos gremios, esas entidades de integración son los más interesados, son los primeros interesados en que las cosas funcionen bien y que en la medida que se apoye la creación de nuevas organizaciones de economía social, que se consoliden, que crezcan, van a ser potenciales socios
de esos mismos gremios y a su vez se va a disminuir o se disminuye el riesgo de fracaso porque están todos las energías, todas las miradas y toda la preocupación porque los emprendimientos funcionen de manera adecuada. Yo creo que ahí hay un desafío muy importante en el caso de Chile para que existan ese tipo de organizaciones y sobre todo para que existan en los territorios y no necesariamente en Santiago. Y que se confluya con los procesos de fortalecimiento de las políticas de desarrollo regional, de los gobiernos regionales electos democráticamente y que por lo tanto esas instancias de integración, de colaboración y de integración económica de los propios actores de la economía social tienen que tener un sello muy, muy fuerte en el ámbito territorial. Y es ahí donde los organismos públicos, los municipios, sus departamentos de fomento productivo, el trabajo que se hace en convenio con INDAP, de donde trabajan ustedes en el programa PRODESAL, en la conjunción con el trabajo de la Fundación de Superación de la Pobreza en el programa Servicio País, donde se suman capacidades profesionales en los territorios, hay que ser muy cuidadoso y hay que ser muy respetuoso de cómo apoyar los procesos de integración, de crecimiento y fortalecimiento de esas redes con un sello de autonomía de los propios actores de la economía social a lo largo y ancho de nuestro país. Y por lo tanto, hay que saber administrar estos factores críticos de éxito, estas variables críticas y que tienen un sello particular en el ámbito de los emprendimientos asociativos. Pero, como les comentaba hace unos minutos, esto es algo dinámico, es algo que ha ido creciendo. Hay sectores en nuestro país, en el ámbito específico agroalimentario, pesquero, en el ámbito del agua potable, rural, de saneamiento rural, donde el tejido de base se ha ido reconstituyendo, donde las personas se han ido encontrando y han empezado a identificar las experiencias y el modelo asociativo como una herramienta más que nunca tiene que ser impuesta, que nunca tiene que ser, por decirlo así, llevada adelante saltando esa etapa, pero donde las personas ven que cuando las cosas se hacen bien, cuando se van cumpliendo ciertas metas progresivamente, sistemáticamente en el tiempo, la calidad de vida cambia, la permanencia de las personas en los territorios rurales se fortalece y es un desafío muy importante que hay que seguir fortaleciendo, seguir promoviendo y en donde los distintos organismos públicos, privados y también la propia capacidad de la gente tiene que estar ahí puesta para resolver sus propios problemas de manera autónoma y de manera autogestionada. Eso es lo que les quería yo compartir el día de hoy. Yo quedo atento aquí al debate que se pueda generar. No puedo simultáneamente ver la presentación y el chat, pero sí he entrado, entro y salgo de él y veo que hay una cantidad importante ahí de comentarios y reflexiones y agradezco nuevamente la invitación, agradezco la posibilidad de haber compartido con ustedes esta tarde la invitación de la Fundación de Superación de la Pobreza, a ICA y a INDAP. Muy agradecido de la oportunidad de haber podido compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ha sido una súper interesante presentación. Se ha activado, hay preguntas, hay debate en el chat, así que ha estado candente y muy interesante. Creo que todo el mundo interesado. También tenemos comentarios y aportes desde los foros en Facebook, así que vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión que tiene que ver con justamente avivar un poco las ideas que han ido saliendo. Y quiero ofrecerle en primer lugar la palabra a Francisca Silva, que es la jefa de la división de,
de fomento de INDAP que está acompañándonos. No hice una trampa porque efectivamente yo no la podía encontrar porque está con otro nombre en el identificador, pero le voy a pedir que a Francisca si puede abrir su cámara y su micrófono para que podamos escucharla en su aporte y reflexiones. Fernando, ya pude cambiar mi nombre, así que ya aparezco. fue muy curioso porque yo tampoco me encontraba, entonces era... Pero, nada, primero que todo saludarlos a todos, a los extensionistas que están participando en el curso, al equipo que está trabajando en dictar el curso, por supuesto al profesor Mario Radrián, que estaba presentando esta interesante charla, a la Fundación para la Superación de la Pobreza. Creo que ha sido una experiencia súper interesante y muy contenta de haber participado como INDAP en esto. Creo que la presentación que acabamos de escuchar es muy, muy interesante y en ese sentido creo que nos va a aportar mucho a este objetivo que tenemos de avanzar en la asociatividad y el cooperativismo. Es un eje que ha planteado el Ministro de Agricultura de esta administración, el ministro Walker, crecer en este cooperativismo en la sociedad y el cooperativismo moderno, en trabajar para unir a los agricultores y de esta manera conseguir muchos mejores resultados, y en ese sentido todo lo que podamos ir aprendiendo de cómo apoyar a los agricultores a lograr estos objetivos creo que es muy útil. Así que estas ideas que nos ha dado el profesor y la discusión que surja aquí creo que va a ser muy útil para este objetivo. Muchas gracias, Francisca. Hay varias preguntas, hay unas reflexiones y debate en el chat, pero vamos a seguir el siguiente orden. Voy a ofrecer la palabra ahora a Martín Barro. Martín es el jefe del Departamento de Mercado y Asociatividad de la División de Fomento. Él va a hacer la primera reacción a la presentación. Luego le vamos a ofrecer la palabra a nuestro amigo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y después vamos a abrir el debate entre todos y esto se va a convertir, ya ahí vamos a bailar la salsa en conjunto. Así que primero darle la palabra a Martín, bienvenido, y el plató ahora es tuyo. Hola Fernando, y hola a todos. Veo varias caras conocidas aquí, que bueno que estén acá, y voy a tratar de ser lo más cortito posible porque ya llevan harto rato y también para que haya tiempo para la discusión. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación. Yo voy a hablar un poco, a bajar un poquito más lo que se ha conversado desde el ámbito más de INDAP y cuáles son un poco los programas que apoyan la asociatividad desde INDAP. Y por qué lo presento yo, porque generalmente estos programas están dentro del Departamento de Mercado, que es donde yo trabajo, ¿ya? Un poco para contextualizar, tengo aquí unos datos que son un poco, o sea, bastante interesantes, un poco de cómo se ha ido dando la asociatividad en el último tiempo. Y bueno, durante el año pasado se acreditaron en INDAP 110 nuevas, nosotros le llamamos EAC, Empresas Asociativas Campesinas, ¿ya? De las cuales 71 eran cooperativas, 19 fueron empresas limitadas y 18 fueron SPA, sociedades por acciones, ¿ya? O sea, si bien muchos piensan que casi la única forma de asociatividad dentro de la agricultura es el cooperativismo, la verdad que es una forma que se adapta muy bien dentro de la agricultura familiar campesina, pero también los mismos usuarios de INDAP han optado por otras formas de asociarse, y eso está bien, y en INDAP lo que hacemos es promover todas las formas de asociatividad y que los usuarios elijan cuál es la que más les conviene dado la particularidad del negocio y de los socios que se están juntando, ¿ya? También otro dato que creo que es importante mencionar es que durante el año pasado, durante el año 2019, se apoyaron a 216 empresas asociativas campesinas con distintos programas de INDAP, programas de inversión, el PAE, esos principalmente son los que más se apoyan, PDI, del Programa de Desarrollo de Inversiones y PAE. Con una cobertura que aumentó en un 24% en comparación con el año pasado. O sea, el año pasado apoyamos
menos de 200 este año, o sea, antepasado. Y aumentamos también el presupuesto para apoyar a estas 216 en un 19% en comparación con el año 2018. O sea, no solamente aumentamos la cobertura, sino que también aumentamos el presupuesto con que estamos llegando a las distintas empresas asociativas campesinas. Eso con respecto a los grandes números. Ahora yo me quiero bajar, y dado también por el tiempo, tengo solamente 10 minutos para presentar. Voy a hablar de los programas, voy a hablar de tres programas principalmente, que creo que son los que más me interesa como comentar, que son el PAE. Después voy a hablar de las compras públicas, que si bien no es un programa que tenga un presupuesto propio, es una articulación de distintos programas. Y después voy a hablar de alianzas productivas, ¿ya? El PAE es un programa, a ver, espérenme un poco que tengo aquí un torpeo para ir, espérenme un poco. Ya, el PAE consiste en desarrollar y fortalecer los negocios asociativos formales e informales. ¿Qué quiere decir esto? Que el PAE... con el PAE se licita una empresa consultora que podemos apoyar tanto a las EAC, empresas que ya están trabajando de forma asociativa bajo una persona jurídica, o también podemos apoyar a grupos preasociativos, y generalmente el trabajo que hace ese consultor es guiarlos, apoyarlos hacia la asociatividad, hacia la formalización de una persona jurídica. Eso nunca va a ser tampoco intencionado y obligatorio, sino que obviamente nosotros vemos que estos grupos de emprendedores, estos grupos preasociativos, es un paso que es muy necesario dar antes de asociarse para conocerse entre ellos, para generar las confianzas y para ver si es que efectivamente después, una vez que ya se formalice ese trabajo, va a ser una asociatividad que genere valor para cada uno de los usuarios de forma individual, ¿ya? El PAE tiene dos líneas de apoyo principalmente. Una es el desarrollo del negocio, en donde ahí se apoya la gestión empresarial, y también tenemos una asesoría técnica especializada dentro del desarrollo del negocio. Aquí, una forma también de apoyar, de que el PAE pueda apoyar en este desarrollo del negocio, es a través del gestor comercial, que es otro programa que también está incluido dentro del PAE, que el gestor comercial apoya aquí a esta empresa o a estos grupos, cuantificando la oferta, tipificando la oferta y también apoyándolo a negociar con los distintos compradores que puedan tener estas empresas asociativas campesinas. Y la otra patita de apoyo que tiene el PAE es en el tema de desarrollo organizacional, en donde ahí se trabajan tres líneas principalmente. Uno es el fortalecimiento organizacional, el otro es el desarrollo del capital humano y social, y también se da un apoyo legal y tributario. ¿Ya? El PAE apoya a las empresas asociativas campesinas en todas sus formas: cooperativa, responsabilidad limitada, sociedad anónima, SPA, y también a los grupos de emprendedores que puedan ser formales o informales. Perdón. Después... El otro programa del que yo quería hablar, y que como les comenté también, no necesariamente es un programa, es una articulación de diferentes programas, es el programa de compras públicas, en donde, como no sé si todos saben, pero me imagino que ya están bastante interiorizados, la JUNAEB, dentro de las bases de licitación, pone como un requisito que las empresas concesionarias gasten una parte de su presupuesto, un 5,25%, eso va a depender un poco de la zona, pero un 5,25% de su presupuesto lo gasten en compras a proveedores locales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer INDAP acá? Lo que hace INDAP primero es seleccionar qué usuarios podrían ser de interés, que tengan productos de interés para las cooperativas, y que también las empresas, asociaciones campesinas o usuarios individuales estén interesados en articularse con estas concesionarias de la JUNAEB. Entonces, una vez que ya tenemos una clasificación de usuario, que tenemos usuarios en este momento clasificados en todo el país, y los podemos apoyar bajo tres diferentes programas. Uno
lo apoyamos a través del PAE para las empresas asociativas campesinas o en grupos de emprendedores que necesiten un apoyo más un poco en las líneas que hablé anteriormente. Les podemos entregar un PAE y como que nosotros estamos un poco direccionando los PAE, el presupuesto del PAE a empresas asociativas campesinas que estén vinculándose con la JUNAEB. Lo otro que estamos haciendo también es apoyarlos con el programa de desarrollo de inversiones para disminuir brechas que puedan tener, brechas estructurales tal vez que puedan tener estas empresas o estos grupos para poder entregarle a las concesionarias. De ahí muchas veces estamos financiando salas de proceso, packing, de selección, bodegas para buenas prácticas agrícolas, y eso va a depender un poco qué es lo que necesita cada una de los usuarios de INDAP para poder apoyarlos en este cerrar brechas para poder vincularse con las concesionarias. Y también lo estamos apoyando en este programa con asesoría especializada, que generalmente son apoyamos con análisis de agua, de residuos, y algunos, bueno, hay distintos tipos de apoyos como más específicos que se requieren para entregarle a las concesionarias de la JUNAEB. Entonces, como les comenté, el programa de compras públicas, si bien no es un programa que tenga presupuesto propio y una línea de presupuesto que nos entregue la DIPRES, es una articulación de distintos programas, que son estos tres, el PAE, el PDI y la asesoría especializada, en donde nosotros apoyamos a usuarios para que puedan acortar esas brechas y vincularse con las concesionarias de la JUNAEB. Un poco los números de ese programa, tenemos en este momento como 470 usuarios seleccionados, de los cuales son alrededor de 50 empresas asociativas campesinas, o sea, de los usuarios, la mayoría está, el 92% está en empresas asociativas campesinas, y el último año de esas 54 que nosotros estamos preparando, nosotros en INDAP es como una especie de preparador físico de que lo apoya para que se puedan vincular, de esas 54 EAD, 34 durante el año pasado pudieron lograr articularse con las concesionarias de la JUNAEB. Y finalmente tenemos el programa de alianzas productivas, que era el otro que les quería comentar, que es un programa que consiste en generar condiciones para que la agricultura familiar campesina acceda a mejores alternativas comerciales y nuevos mercados, promoviendo el desarrollo de relaciones sostenibles y transparentes con la industria. En resumen, esto va bien parecido a un programa de desarrollo de proveedores, en donde una empresa decide trabajar con un grupo de usuarios de INDAP, generalmente son entre 30 y 70 usuarios, en donde lo apoya con asesoría técnica integral, con habilitación y gestión comercial, con la implementación de BPA, y también generalmente con condiciones comerciales preferentes, en donde eso hace que los usuarios se puedan vincular y articular con la agroindustria. Allí, este es un programa que este año, la verdad, fue bastante estratégico, porque dado lo que pasó un poco con la pandemia, muchos de estos usuarios que estaban en este programa de alianzas productivas pudieron seguir comercializando sus productos y no tuvieron los problemas que, bueno, mucha gente tuvo de no tener mercado donde comercializar. Entonces, como que este año generó una fuerte, como se notó el impacto positivo que genera como esta articulación público-privada. Y como a grandes números, este es un programa que está muy fuerte desde Coquimbo a Los Lagos, y tenemos alrededor de 3.500 usuarios que están en convenios, en 90 convenios, 90 alianzas productivas con distintas empresas. Son 54 empresas las que están participando en este momento, pero hay algunas empresas que tienen más de un convenio, pueden estar en una, dos, tres regiones. Entonces, por eso llegamos a 90 alianzas. Eso es un poco lo que quería presentar, más que presentar, conversar con ustedes, y bueno, cualquier duda
disponible a contestar las dudas que tengan. Muchas gracias, Martín. Fue también súper claro y clarificador en términos de cómo el interés que tiene el INDAP en la promoción de la asociatividad se materializa en instrumentos de política como los que mencionaste. Los esfuerzos se ven justamente en cómo se van moviendo los números en términos de las coberturas, los apoyos, los montos que están involucrados. Y creo que un dato importante para el debate que vamos a tener ahora. Quiero ofrecerle la palabra ahora a Rodrigo Sion y a Loreto, no sé cuál va a ser ahí el orden, sí. Va a poner un poco también los elementos que la Fundación ha aportado en términos de la discusión del debate. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo voy a partir. Gracias también a Francisca y a Martín, súper claro sus exposiciones, y a Mario, por supuesto, por la gran presentación. Yo quisiera tomar algunos elementos que planteó Mario en su presentación y que son fundamentales para el programa Servicio País. El primer punto tiene relación con partir vinculándonos con las personas. Para nosotros es muy importante establecer relaciones horizontales con las personas, y nuestros profesionales se van a vivir a los territorios. Trabajamos en territorios rurales y lo primero es tener confianza, que tengan confianza en nosotros, que nos puedan contar sus problemas y surgir. Y nuestro trabajo se basa en cómo las personas pueden ir solucionando sus problemas, ¿ya? Y por lo tanto, por ahí veía en el chat que decían que Servicio País tiene equipos multidisciplinarios. Claro, esa es nuestra apuesta. Nosotros trabajamos con equipos que son multidisciplinario, y en algunos casos, en algunos territorios, tenemos duplas técnico-sociales, ¿ya? Es decir, los técnicos, la expertise técnica, sobre todo en temas agrícolas, también en temas productivos, son súper necesarios. Pero claro, trabajar con un compañero o una compañera que se maneja en temas sociales también es importante, ¿ya? Para poder ir como levantando información, para poder vincularse bien con las personas, etc. Y entonces el tema del vínculo es fundamental, y una de las cosas que mencionaba Mario, que me parece muy potente, tiene que ver con esta necesidad que tenemos los seres humanos para relacionarnos. Claro, esa es otra clave para nosotros como programa de Servicio País, que es la asociatividad. O sea, nosotros partimos en la base de que las personas tenemos que buscar a otros para poder desarrollarnos. Y en ese sentido, claro, el trabajo en sectores rurales, trabajamos bastante en el tejido social, porque sobre todo son pequeños agricultores, y en la medida que no se vayan asociando, no tienen muchas posibilidades de acceder, por ejemplo, al mercado, ¿ya? Se hace bastante más complejo. Por lo tanto, para nosotros es clave eso. Pero otra cosa que me pareció fundamental, que decía Mario también, tiene que ver con esto de las etapas. Yo creo que una de las cosas que a nosotros como programa nos ha costado entender y hacer entender a otros, son los tiempos. Los tiempos de las comunidades rurales no son los mismos tiempos que tenemos los profesionales o las personas que estamos trabajando a nivel urbano, etc. Son tiempos que requieren, primero, confiar en el otro, ¿ya? Y eso toma un tiempo en poder desarrollarse. Y segundo, en que hay que buscar lo que es mejor para esa comunidad en conjunto con ella. Y yo creo que ahí, para nosotros es bastante complejo decir, este es el programa que funciona con esta comunidad, porque Chile es muy diverso, porque nuestros territorios son tremendamente diversos, porque nuestra cultura también es completamente diferente dependiendo de dónde estemos. Y por lo tanto, las soluciones también tienen que tener esas características. Por lo tanto, requiere que uno esté súper atento, escuchar activamente a las personas para en conjunto buscar las soluciones a sus problemas. También lo decía Mario. Y otra cosa fundamental es la autogestión. Y la autogestión se va haciendo con la experiencia. O sea, las comunidades tienen que vivir la experiencia de hacer pequeñas iniciativas que les vayan resultando para poder ir confiando en que tienen todas las capacidades.
Nosotros trabajamos también desde los recursos que tienen las personas con las que trabajamos. Y ahí nos encontramos con hartas sorpresas, porque así hemos llegado a hacer un trabajo como el de Camiña, como el que hicimos en Alhué, que son completamente distintos, así como la que hicimos en Lago Budi. Así que me parecía importante reforzar esas ideas que planteaba Mario. Nosotros también, sobre todo para las áreas rurales, nos hace mucho sentido la economía social y la cooperativa. Pero también entendemos que eso tiene un tiempo, que no podemos llegar a la comunidad a ofrecerle una cooperativa porque requiere todo un trabajo anterior que si uno no lo hace, va como directo al fracaso. Entonces, yo creo que sobre todo nosotros que trabajamos con jóvenes, el tener que dar tiempo es una tremenda experiencia para nosotros. Ha sido un aprendizaje de muchos años, ¿ya? Yo quiero darle las gracias por el espacio y voy a dejar a Rodrigo, que es el que ha estado a cargo de este curso, y aprovecho de darle las gracias a Pedro, que estuvo coordinándolo, y a Rodrigo, que son los que han permitido que esto llegue a buen puerto. Así que adelante, Rodrigo. Hola a todos, espero se escuche bien. De seguro ya me han escuchado antes, imagino que el tono de voz será conocido. Bueno, quiero partir de todas maneras agradeciendo la posibilidad, también el espacio de conversación que se ha dado acá, muy interesante el debate en el chat, y tanto a las organizaciones que han sido parte de esto, al profesor Mario Radrigán, que evidentemente me agrado siempre escuchar y conocer un poco más de estas temáticas, y al equipo de trabajo que ciertamente nos ha acompañado en este proceso del curso y del cual tomo una aposta como para hacer este saludo a Pedro, Marcela, María Paz. Es interesante ver, quizás como en estas conversaciones y en las discusiones que se han echado respecto a las preguntas por el rol de cada uno, el rol de los trabajos multidisciplinarios, los podemos ir conectando un poco con las conversaciones que hemos estado teniendo estas últimas 6 semanas. Esta conversación, esta pregunta por la economía social fue brevemente tocada y presentada en el curso, y creo que se conecta muy bien con esta pregunta que habíamos planteado de cómo es posible quizás poner a la economía, a los procesos productivos, como un motor del desarrollo humano, de esta pregunta por el desarrollo del bien común. Y cómo podemos encontrar experiencias de eso, no solamente observando las prácticas empresariales y organizacionales que vemos hoy día puestas en la agricultura, sino también en los trabajos de comunidades agrícolas rurales, de pueblos originarios, y también podemos encontrar estas prácticas en otro tipo de casos o trabajos de extensión. La pregunta por la asociatividad se da en espacios muy diversos, y cuando la llevamos al mundo de la agricultura sostenible es indivisible de la preocupación por los impactos medioambientales, por el cuidado del suelo, por el cuidado de la comunidad. Llevar a cabo esto, ciertamente lo vimos, es difícil. Y en términos de un poco el trabajo de estudio que hemos ido realizando, nos topamos con conceptos tales como los del recurso de uso común, capital social, y ahí hay una riqueza infinita para sumergirse y seguir trabajando en cada una de esos elementos, mucho más, para seguir aprendiendo de ellos. Pero tiene valor en la medida en que sirve, les permite reobservar un poco su trabajo y teniendo la oportunidad, al menos de una posibilidad, de un tiempo futuro, en lo que estén haciendo ahora, de presentar estos conceptos, estas preguntas en el quehacer que ustedes realicen, porque ustedes están dispuestos en el mundo del trabajo y conectados con todas estas organizaciones. En ese sentido, también el agradecimiento de ustedes que de alguna forma permiten conectar estas ideas con el trabajo y el desarrollo de la agricultura en Chile. Eso tiene un valor importante. La asociatividad, siempre como, y esto fuimos bastante, y con esto cierro, bastante repetitivos en el curso, es un proceso. Es un proceso que supone un gran desafío, que parte por reconocer la complejidad del ejercicio, que es tratar con comunidades humanas, tratar con experiencias que pueden ser adversas muchas veces, y poner preguntas que a veces no se están realizando en términos de la producción económica, sino que sumar preguntas por la solidaridad, por la cooperación, al quehacer agrícola y productivo. Y eso, y ese camino puede iniciarse con pequeños pasos, como comentaba Loreto. Creo que me voy a quedar simplemente con tu explicación, que fue bastante clara. Y la experiencia y obviamente los trabajos gráficos que se pueden ver en los distintos videos y casos reflejan un poco ese ánimo. Nuestro ánimo es el de seguir conectados en lo posible, haber aportado a ustedes algunos conceptos nuevos e interesantes para su quehacer,
para su forma de observar su propio trabajo. Y evidentemente esto se complementa con buenos trabajos y buenas cooperaciones multidisciplinarias. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero haya sido un agrado. Ciertamente deja aprendizajes para todos en muchos aspectos de este curso de asociatividad económica. Muchas gracias, Loreto, Rodrigo, por sus palabras. Yo voy a tratar de ir tomando un poco las observaciones que han ido saliendo en el chat y poder plantearle un par de preguntas. Y yo creo que hay una que ha estado ahí en la discusión, se la voy a plantear a las tres instituciones que a Mario Rodríguez y a nuestro amigo de INDAP y de la Fundación, de que hay aquí en la discusión del chat hay como una búsqueda de algunas pildoritas, ¿no? De algunos tips que están asociados. Todas las preguntas van por el lado de cómo se rompen, de cómo se bajan las barreras de confianza, cómo se construye asociatividad. Loreto algo nos dijo, ¿no? Pero quiero volver a tirarle un poco la pregunta a los tres para que encontremos esos tips, ¿no? Que están ahí, que es lo que, digamos, toda la gente que está en la extensión me espera que le den esas pildoritas que nos puedan ayudar a ir bajando esas barreras. Entonces, le ofrezco primero la palabra a Mario. Bueno, a ver, yo creo que este es un tema, es como tratar de tener la varita mágica de las cosas, no es simple. Y creo creo que aquí hay una dimensión de políticas públicas que es muy importante, y varias personas lo mencionaron así, incluso con referencias a periodos históricos, digamos, que ya después de 30 años siguen empezando, pero que no pueden seguir siendo el obstáculo para cambiar ciertos mecanismos. Yo creo que hay un componente de políticas públicas que tiene que ser progresivo, que tiene que ser adecuado a la realidad de cada uno de los territorios. No es lo mismo la realidad de la región de Arica, Parinacota, o de la provincia de Choapa, que lo de la situación de última esperanza. Digamos, aquí hay un tema territorial que es muy importante, y en el mundo rural eso es fundamental. El tema de políticas públicas adecuadas, yo creo que aquí también hay que ser bastante... Yo soy... Siempre trato de ver el vaso medio lleno. Partiendo por la base, tratar de encontrar el vaso a veces, que uno no, ni siquiera sabe si está ahí disponible. Pero... si uno lo ve en términos de políticas públicas, el año 90, el programa de gobierno del presidente Patricio Aylwin tenía una línea que hablaba de cooperativas y economía social, en un documento de alrededor de 70 páginas. De ahí hasta el año 2013, este tema desapareció del mapa. En la campaña presidencial del 2013, dos programas de gobierno mencionaban el tema de economía social y cooperativa. Un párrafo. En la campaña presidencial del 2017, cinco programas de gobierno mencionaban el tema de economía social y solidaria, y cuatro programas de gobierno, no tenían ni una línea, ni un párrafo, sino que tenían un capítulo completo. Por lo tanto, esto ha ido permeando y se están buscando, hay búsquedas de nuevas políticas públicas que cambien la dimensión de los beneficios entregados siempre de manera individual. Cuando uno lo compara esto, por ejemplo, lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, que ha sido muy crítico para todo el planeta y para nuestro país, y uno ve que se generan marcos presupuestarios muy grandes para enfrentar la pandemia, prácticamente el 100% de esos recursos se asignan de manera individual. No hay ningún incentivo para enfrentar la pandemia en términos económicos y sociales que tenga un carácter colectivo. Y estamos viendo que el marco presupuestario es de alrededor de 15 mil millones de dólares. Y yo creo que ahí hay una reflexión para todo. Lo segundo es que yo creo que es muy importante que en la medida que haya una
una base de organizaciones y de redes en los territorios, que esas redes de las propias organizaciones de carácter asociativo logren consolidarse, logren fortalecerse, logren formalizarse y sean el motor que empuje a la asociatividad entre los propios gestores de emprendimientos asociativos. En el mundo rural, como también sucede en el ámbito urbano, es muy importante la conversación entre pares. La gente cree mucho más en lo que le dice el par de lo que incluso le dice el profesional. Eso a mí me lleva a mirar la necesidad de que en las regiones hayan, y este es un curso para extensionistas del mundo rural, hayan centros de extensionismo y que esos centros estén en los lugares donde funcionan experiencias consolidadas y que esos procesos de capacitación, esos procesos de transferencia de experticia, de aprendizajes, sean entre pares. Y que yo me pueda ir un fin de semana, de un viernes a un domingo, a un curso X de contabilidad, que aprieta mucho el zapato, del tema tributario, que aprieta mucho el zapato, de temas de liderazgo, y que eso se haga entre pares. Y yo lo comento esto por años, digamos, lo que costaría tener 4 o 5 buenas infraestructuras, incluso prefabricadas, donde yo pueda alojar 20 personas, hacer esos cursos, y no gastarme la plata en hoteles y en esto, y que las conversaciones sean entre pares, entre los que han resuelto los problemas en el día a día, de cómo comercializo, de cómo etiqueto, de cómo saco la resolución sanitaria, de cómo exporto, de cómo, etc. Eso es barato. Es muy barato si lo hago en los propios territorios. Y si esa red se consolida, imagínense un centro por región, uno en Magallanes, uno en Aysén, donde yo me pueda ir a conversar con quienes ya superaron mis mismas etapas y que esto disminuya el riesgo de lo que sucede habitualmente, de estar descubriendo el hilo negro y pisar varias veces varios grupos el mismo palito o el mismo error. Y creo que todo esto, los recursos en Chile están para hacer esto. Los recursos están y para hacerlo bien. Las capacidades de ustedes, las capacidades de las instituciones y las capacidades de las propias organizaciones están para organizar esto con redes de aprendizaje, como se ve ahí, de educación popular, de educación de adultos, entre pares, formación de formadores, entre pares. Y yo creo que hay ahí la necesidad de fortalecer esas redes en los territorios, uno por región, uno a lo menos por región, y en donde yo pueda vivenciar esto en la práctica, vivenciarlo. Y yo creo que hay mucho que hacer, pero también hay muchas experiencias muy importantes en nuestro país y fuera de Chile con aprendizaje y con experticias que son muy importantes de poner en común. Y creo que entre todos, ustedes las conocen, yo estoy seguro, mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo, donde viven, en Freirina o en todo el territorio nacional, en Milipilla, en Futaleifú, en Puerto Natales, veía que estaba ahí presente, no sé, esas experiencias están, y la gente que está en esto tiene ganas de poner en común su vivencia. No se llevan su experticia para la casa, no se llevan sus aprendizajes y lo esconden. Siempre lo ven como un bien público. Y cuando uno conversa con ellos, los lleva. Y yo creo que ahí hay un tema interesante. Y agradezco la oportunidad de haber compartido con ustedes esto esta tarde. Y espero que les vaya muy bien en su trabajo, en sus experiencias. Y por mi parte, a su disposición, a disposición de las organizaciones que convocan a esta actividad. Gracias. Muchas gracias, Mario. Rodrigo, Loreto, no sé quién...
Ya, voy a decir un par de cositas, ¿ya? Bueno, primero que comparto lo que dice Mario, absolutamente, que hay un tema de política pública que es clave y que es fundamental, y todo esto del aprendizaje entre pares, claro, por ahí están hablando de la educación popular, obviamente que la educación popular sigue siendo una estrategia para trabajar con las comunidades y que tiene una lógica de educación de adultos que es lejos la mejor. Yo también creo que nosotros tenemos como profesionales confiar también en las comunidades. Yo creo que de repente uno espera como llevar soluciones, y yo creo que las soluciones las tienen las mismas comunidades. Yo creo que es bien importante como el saber observar, escuchar cuáles son esos recursos, qué es lo que se hace bien ahí, y asegurar que una actividad asociativa que tiene elementos en común, por ahí alguien puso un chat muy interesante, me parece que era Guillermo Rivera, sobre las ideas comunes, ¿no? Yo creo que buscar cuáles son aquellos problemas que afectan a una comunidad y que esa comunidad se pueda organizar para solucionar ese problema, partiendo con cosas pequeñas que resulten, para que la comunidad vuelva a tener confianza en sí misma, porque con todas las políticas donde para tener beneficio uno tiene que declararse que, entre comillas, es pobre, es súper difícil que las personas se sientan capaces. Hay que romper eso, hay que romper esa barrera de que las personas son pobres. Las personas no son pobres. Las personas pueden tener problemas de ingreso, pueden tener problemas de comercialización, pueden tener dificultades, pero pobres no son. Por lo tanto, yo creo que lo primero es romper eso, los temas comunes, buscar qué es lo, para qué es buena esa comunidad, y que se sientan que organizándose, asociándose, resuelven sus problemas. Yo creo que eso es lo primero, con experiencias muy pequeñitas, pero que resulten. Yo creo que para eso hay que escuchar más, observar más, y confiar más en las personas con las que trabajamos. Rodrigo. Brevemente, porque yo me voy a sumar lo que tienen, pero recuerdo me recordé de un comentario que hacíamos, que estaba en uno de los textos, de hecho, que trabajamos en el curso, que independiente, que aunque parezca imposible y veamos se observa una comunidad que no pareciera tener en este momento ninguna capacidad de vínculo, que estuviera siempre, que estuviera rota, que estuviera en constante conflicto, con mucho individualismo, siempre es posible encontrar en las familias, en los grupos más cercanos, en la historia, prácticas o experiencias asociativas que pueden reflejar la confianza en lo que se está haciendo ahora y hacia el futuro. Entonces es importante ir a buscar en ese capital social, en esas redes, en las historias de las comunidades, aquellas experiencias que pueden replicarse en el quehacer presente. Y otro que es un poco el desafío del curso, que es solamente para complementar, porque sumado a políticas públicas y esta perspectiva de trabajo, se puede enriquecer mucho, que es empezar a mezclar disciplinas, y en eso las prácticas y las preguntas por el management y la gestión tienen un book gigantesco de herramientas metodológicas enormes que podemos poner a disposición de estos trabajos. Entonces no tener miedo de realmente mezclar y tomar una herramienta que antes se pensaba que era como para empresas privadas y tomarla y ponerla aquí. Pero por lo demás, ponerla a disposición de proyectos asociativos y acomodarla para eso. Y ese es un poco el desafío de rearmar estos lienzos que alguna vez pensamos que eran solamente como para hacer y buscar y reflejar las utilidades de la organización, a ver cómo podemos reflejar el valor social que queremos construir con estas empresas. Eso, pues, es parte quizás del desafío también. Gracias. Salieron las pildoritas, yo se las agradezco, pero yo creo que son necesarias porque los participantes de este curso a veces somos gente de a pie, los que están en la primera línea, y a veces la idea de política pública que parece un poco lejana, y a veces queremos una amiga dice el dato rosa, ¿no? Que queremos el dato rosa para ayudarnos a ¿cómo se llama? Superar las cosas. Creo que han salido cosas interesantes a propósito de las herramientas que mencionaba de Rodrigo. Esta idea de partir de a poquito, haciendo rescate de las estructuras sociales que están en los territorios. Y quiero agarrarme de lo que nos comentaba Mario respecto al aprendizaje entre pares, ¿no?
Y esto después lo voy a retomar porque queremos hacerle una invitación antes de cerrar. Queremos ofrecer la posibilidad de una última pregunta cortita que nos pueda servir, porque creo que hemos tratado de dar cuenta de las múltiples ideas que han ido saliendo en el chat y en la conversación. Hay una que fue directo y creo que es una declaración. Alguien quiere directamente el mail de Loreto, así que tal vez vamos a dejar abiertas las posibilidades que puedan salir después de eso. Y voy a tratar de agarrarme a alguna de las preguntas, pero creo que estamos. Son en general comentarios. Yo quiero agradecerles a todos y a todas las que están aquí presentes, el entusiasmo que tuvimos. Ahí quiero mandar saludos para un montón de lados, porque hay gente que nos está acompañando desde todo Chile. Tenemos desde Arica a Punta Arenas, esto es como el Colo-Colo. Hay gente en todos lados que mando saludos. Hay gente de cooperativa, nos están acompañando de Argentina también. Ha sido una actividad muy enriquecedora para todos. Quiero, volviendo al tema que nos propuso Mario, que tenía que ver con la educación, con el aprendizaje entre pares, la educación de adultos, que es justamente el siguiente paso de este ciclo de capacitación. Vamos a partir el 5 de octubre, están todos súper cordialmente invitados a participar en la segunda parte de este proceso de formación que estamos llevando adelante en conjunto con INDAP. Y donde estas temáticas se van a estudiar y profundizar durante 6 semanas, tal cual estamos haciendo este cierre del curso de asociatividad. Ha sido una aventura de aprendizaje para todos, y agradecer una vez más su presencia, al INDAP por ser el impulsor de esta iniciativa, a FUSUPO por el aporte conceptual que ha sido invaluable, a Mario por su presencia particularmente aquí hoy. Y para cerrar, no sé, Francisca, si tú quieres hacer el último adiós antes de que, digamos. Gracias, estaba con problemas para conectarme. Creo que ha sido un seminario excelente. Hemos sacado un montón de ideas muy útiles para seguir pensando en estos temas e implementando distintas cosas. Y como decía Fernando, los dejamos muy invitados al curso, a terminar este curso y al curso siguiente, que es sobre educación de adultos. Así que continuamos con esto y seguimos trabajando en conjunto. Perfecto. Muchas gracias a todos los presentes, a los que nos siguieron por el Facebook Live, y una súper buena noticia para los que están en el curso es que vamos a ampliar una semana más la posibilidad de que puedan terminar con la última prueba para poder obtener el certificado, así que lo impulsamos a ponerle energía a esta última parte. Ha sido enriquecedor, así que vamos poniéndole para que ojalá la mayor cantidad posible de los participantes puedan tener su certificado al término del periodo. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Fernando. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos para todos. Cuídense mucho. Cuidado con el 18, chicos. No. Chao, gracias a todos. Mañana va a estar en Facebook y en YouTube el video para que puedan compartir. Excelente. Chao a todos, muchas gracias por participar. Adiós. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Qué tarde para seguir aprendiendo. Gracias, Edgardo. La captura tanto de aquí. Chao a todos. Muchas gracias. Estamos conversando.
Chao, Rodrigo, que estés muy bien. Chao, Fernando. Diego, chao, Diego. Francisca. Y pregunta, Fernando. Sí. Estoy guardando el chat, ¿no? Lo vamos a copiar, sí. Te dice guardar chat, pero no sé dónde lo guarda. La verdad que no tengo idea, no, yo tampoco. No sé si usted es como... Pero Alejandro, cuando se cayó Mario, Alejandro fue y le reenvió. O sea que Alejandro parece que tiene el respaldo. Yo también me caí al mismo tiempo que Mario. Sí. Yo lo tengo entero, yo lo puedo guardar. ¿Sí? Yo hago la copia, se los mando. Perfecto, sí, porque la Galit, yo también me caí un segundo y me tiró el chat de vuelta, para no estar tan perdido. Perfecto, sí, porque hay comentarios bien interesantes que vale la pena analizar después. Perfecto. Súper. Nos vemos mañana. Listo, hasta mañana. Gracias. Que descansen. Chao, chao. Chao, gracias. ¿Ya se puede dejar de grabar? Sí. Sí, hay que cortarlo después. Claudio, ¿tú detienes la grabación? Sí, estoy esperando que terminen, pues, que me den que me den el final. No, ya estamos, ya estamos. Ya, como los que estaba mirando que estaban conversando. Ya, 10-4, cambio y fuera.